dice Mireia, que alguien podía decir, bueno, en la iglesia los cristianos no tienen por qué decir que los comercios tienen que estar cerrados los domingos, ¿no? Pues que lo abra quien quiera, que lo cierre quien quiera. Dios lo que es de Dios, del César lo que es del César. Pero yo creo que no tiene razón. Aparentemente entiendo que es sugerente lo que dice, pero es que no se trata, el valor del domingo no es meramente religioso. También creo que existe un valor social en el hecho de que la sociedad también pare, o sea, que no estemos siempre en la ley de la pura competitividad, ¿eh? Porque si no estaríamos en una ley en la que decimos el hombre es para el trabajo y no el trabajo para el hombre. Es una especie de una ley de la competitividad que además nos asfixia, porque si tú abres yo tengo que abrir, porque si este abre yo tengo que abrir, porque entonces entramos todos en una ley de la competitividad y entonces resulta que el afán de triunfar económicamente nos impide pues tener una dimensión de ocio y de convivencia entre nosotros que no solo es un valor religioso, que es un valor social, que también creo que hay que preservar.